Cuando la persona es rica, puede haber privilegios esperándola incluso en la cárcel. Por ejemplo, la sesión de fotos de Josh estará acompañada por estilistas profesionales y la foto policial se parecerá más a la portada de una revista brillante. Despierta, es tu turno. ¿Su turno? ¿Qué le harán? El pobre Nick, por otro lado, tiene un proceso menos agradable y no va a sacar las mejores fotos. ¡Tantos flashes! ¡Basta! Las donas que me dio el señor Josh son deliciosas. Señor Anderson, al menos debería darme un cartel. No es correcto que no tenga un número. Tienes razón. Lo olvidé por completo. Lo arreglaré ahora. El alcalde tiene su propia forma de tratar con los reclusos pobres. ¿Me escribiste el número? ¿Con un marcador? ¿En serio? Señor Josh, le traje algo tal como lo pidió. El pasatiempo de los infractores de la ley en una cárcel rica definitivamente no es aburrido. Oye, alégrate por tu equipo un poco más tranquilo. Oh, lo siento. Nick y Kaya, incluso estando en una cárcel pobre, también pueden ver deportes. Tal vez poco convencionales, pero todavía tienen mucha alegría y conmoción. ¡Sí! ¡Vamos, golpéalo justo en la antena! ¡Lucha hasta el final! El dolor es temporal, el triunfo es eterno. ¿Un descanso? Lo principal es mantener a los exterminadores fuera del ring. Espero que el señor Josh esté complacido. Esta cantidad debería estar suficiente para mi cena. Oh, ¿ya está cocinada? ¡Tráela! Josh y su alcaide piensan que un hombre rico y una cantina normal de la prisión con su terrible comida son incompatibles. Una persona así se merece una comida gourmet de los mejores chefs. ¿Caviar? Se sirvió eso ayer. ¿Qué es esto? Oh, lo siento mucho. ¿Cómo podría olvidar que le gusta el jugo de manzana? Sí, bueno, te perdonaré esta vez. Espera, ¿dónde está mi servilleta? ¡Ah! ¡Solo un segundo! Eso es todo. Estás libre de irte. ¡Qué servicio tan terrible aquí! Se merecen una mala crítica. ¡Exigimos comida! ¿Por qué gritan? Aquí tienen sus raciones. ¡Sí! Esta vez no nos comeremos el uno al otro. Yo voy primero. ¿Qué es esto? No es comestible. ¿Estás loco? Está dañado él. ¡Comida! ¡Pollo! ¡Oh, mis oraciones han sido respondidas! ¡Por fin voy a comer bien! Esa no es la cosa más extraña que puedes imaginar cuando tienes hambre. ¡Muérdete tú mismo! ¡No quiero morir, joven! Entonces, tengo la misión de robar un banco, pero accidentalmente obtuve 5 estrellas buscadas. ¿Qué debo hacer? ¡Que no te atrapen, por supuesto! ¡Oye, ten cuidado! No me siento tan bien. Oye, no te quejes. Quien lo obstruyó es quien lo limpia. Entonces, eso debería ser el trabajo de Kaya. Sé valiente, Nick. La cárcel pobre no es un hotel de lujo. Josh está locamente enamorado de la hermosa vocalista de una banda K-pop. Bueno, su reunión no puede quedarse solo en un sueño. ¡Todos tranquilos! ¡Están bajo arresto! No puedo esperar para verla. ¡Déjame ir o te demandaré! ¡Rose, es real! No puedo creerlo. Estoy tan feliz. Este es el mejor día de mi vida. ¡Oh, no! Señor, ¿va a estar bien? Por supuesto. Oye, llamo a una ambulancia. Y un taxi a mi concierto. El pobre corazón de Nick también está enamorado de la dulce Rose. Oh, desearía que estuvieras a mi lado ahora mismo. La prisión pobre no tiene las conexiones geniales para organizar un encuentro cara a cara con su ídolo, por lo que su imaginación viene al rescate. Sí, Rose. Me miro a mí mismo, luego te miro a ti. Oh, fantasía romántica. Pero a veces la cruda realidad te despierta. Y a tu lado no está tu estrella favorita, sino un compañero de celda que ronca. ¡Oh, qué horror! Ese oso que ronca está insultando a mi diosa. Los ricos infractores de la ley también desean la libertad, aunque no se encuentren en malas condiciones. Oh, oye, estoy jugando Craft Mine aquí. Señor Josh, lo entiendo todo. Aquí tiene. Se sentirá más cómodo cavando el túnel con esta pala. Y es dorada. Gracias. Mientras tanto, voy a volver al trabajo. Entonces, el certificado al mejor túnel se otorga al señor Josh. Gracias, esto es un gran honor. Me siento tan halagado.
No cabe este túnel en todo el año por nada. Valió la pena. Casi me olvido de su premio. Un regalo, gracias. Desafortunadamente para Josh, en algunos casos ni siquiera los prisioneros ricos pueden salirse con la suya. ¿10 años más para mi sentencia? Pronto estaremos libres. No puedo esperar por eso. Bueno, ¿qué están haciendo aquí? Oye, Nick, sal de abajo de la cama ahora mismo y explícame qué está pasando. No tuve nada que ver con esto. Señor Anderson, solo estoy buscando un tesoro. Sí, ¿y quieres que te crea? Tratando de escapar, ¿eh? ¡No lo lograrás! No puedes cavar a través de estas paredes. Veré si has hallado algo. ¿Un túnel? ¡Oye! Preparen urgentemente una nueva celda. Y un equipo de construcción. ¡2G! Mi red móvil no funciona aquí. Ni siquiera puedo terminar de ver Blue Mile. Oh, algo salió volando. ¿El celular del señor Josh? Tengo su teléfono inteligente. Aquí, tómelo. Gracias. ¿Pero para qué lo necesito? No puedo usar internet móvil. Espere. Tenemos Wi-Fi en nuestra prisión solo para usted. La contraseña es suscribirse a nuestro canal. Eso es. Debería haberlo pedido antes. Hora de tomarse una selfie. Yo también quiero una. No arruines mi foto. Las prohibiciones telefónicas claramente no se aplican en una cárcel rica. Después de todo, salí en la foto. Tantos me gusta. Ahora soy cool. En la cárcel pobre, por otro lado, las reglas sobre el uso de teléfonos inteligentes son muy estrictas, por lo que a Nick se le complica. Por fin puedo jugar al Tetris. Escucho algunos sonidos, como si alguien estuviera tocando la pantalla de un teléfono inteligente. Creo que alguien estará recibiendo un castigo de lavar el inodoro hoy. ¡Hey, Nick! Solo le estaba dando a mi querida compañera de celda un masaje en los pies. Está bien. Y resulta que Nick es un actor habilidoso. Bueno, ahí está ese sonido de nuevo. Sigiloso. Seguro que lo atraparé ahora. ¿No esperabas mi visita? Oh, ya sabes, me quedé tan atrapado en tejer calcetines que no te vi de inmediato. Quizás estoy siendo paranoico. Jeje, toma esto, fruta sucia. ¿Y si realmente lo imaginé? No. Él está jugando al 100% con su teléfono. ¡Sí! ¡Te pillé! ¿Qué? Señor Anderson, no tenemos una prohibición para mascotas. Su nombre es Carlos, por cierto. Tengo que ver a mi terapeuta este fin de semana. Señor Anderson, ¿cuál es la contraseña del Wi-Fi? ¿La contraseña? Aquí está. No tan rápido, no puedo seguir el ritmo. Sigue soñando. Esto no es justo. Oh, es increíble. Cuac, cuac. Eso es lo que yo llamo relajación. Su bebida, señor Josh. Oh, esa es la cosa. Gracias, Anderson. 145, 148. ¡Uf, qué dolor! En cuanto termine mi turno, voy a pedir una pizza. Él es tan mal. Por fin estás prestando atención. No me he duchado en 3 semanas. ¿Me dejarás finalmente tomar una ducha? No, señor Zorrillo. Ese es su problema. ¿Cómo es eso? ¡Exijo una ducha! ¡No, no voy a dejar pasar esto! ¿Cómo te gusta este aroma ahora, verdad? Mira. Todos en la cárcel siguen mis reglas. ¿Quieres una ducha? ¡Toma eso! ¡Oye! Eso no es lo que quise decir. Al menos el hedor se ha ido. Estaré viajando a las Maldivas. Los entrenadores en Inter recomiendan Internet viajar a menudo para mantener el equilibrio interior. ¿A dónde? Para las Maldivas. Esas son islas. Tengo una idea. Dado que a Josh no se le permite salir de la cárcel, el alcaide encuentra otra forma de satisfacer los deseos del hombre rico. ¡Maldivas! ¡Sí, funcionó! Por el poder del deseo y la imaginación, llegué a las islas. Un maestro de yoga se molestó con un cliente y lo golpeó con una alfombra. Eso es lo que yo llamo noticias. ¿Quién es? Pase, ahora tendrá mucho tiempo para meditar. ¡Hola! ¿Y cómo se supone que me voy a sentar en esa posición de gladiolo? ¡Ahora mis piernas parecen un pretzel! Deja de hablar y concéntrate en tus deseos. ¡Qué raro! ¡Vaya, funcionó! ¡Estoy justo donde quiero estar!
Oh, eso es justo lo que necesito. ¡Soy rico ahora! Está bien. ¿Esa es mi parte? Bueno, hay más. ¿Qué cárcel de nuestro video te pareció más divertida? ¿La rica o la pobre? Escribe tu respuesta en los comentarios debajo de este video. ¿Te gustó nuestro video? Entonces dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y no olvides hacer clic en la campana. ¡Nos vemos!